Bueno, si os parece, vamos empezando la segunda mesa, porque vamos siendo positiva, vamos justos de tiempo. En primer lugar, agradecer en nombre de la Secretaría General de Universidades que se nos haya invitado a estar en la jornada y en particular en esta mesa, porque el papel de las universidades, como se está demostrando en esta jornada, es fundamental para la adecuada normalización de cualquier lengua, para que se pueda considerar, al margen de cuál es el vehículo de transmisión de una lengua, sean signos, sea la escritura o sea el habla, no hay nada como su normalización académica. El mundo académico es fundamental para garantizar el derecho de igualdad de oportunidades y de acceso de todas las personas al conocimiento, a todas las puertas que el ámbito universitario abre al desarrollo de las personas y, sobre todo, por esta función de democratización del conocimiento y del desarrollo de las capacidades personales. Por eso es importante que la Secretaría General de Universidades no ha querido faltar a este encuentro. Esta mesa es una mesa bastante intensa. Hay muchísimo conocimiento, muchísimo talento y también muchísimo amor, porque ya hemos visto en lo poco que llevamos de jornada, ya se ha hablado del coste cero de estas asignaturas, lo cual nos dice que con el coste cero se suple con el corazón, el entusiasmo, la voluntad y el interés de todas las personas que hay detrás de esto. Felicitar también a la organización de las jornadas por las propias jornadas en sí y por todo lo que hay detrás. En esta mesa vamos a ver buenas prácticas de muchas procedencias, pero yo quisiera transmitir una valoración de cuál es, desde mi punto de vista, una gran buena práctica, y es el trabajo conjunto. El trabajo en conjunto de administraciones, organizaciones, la participación de las personas en estas organizaciones y en todos los ámbitos. El ámbito normativo es fundamental, las leyes, las convenciones, el desarrollo normativo que pueden hacer las administraciones y la implicación del movimiento, de las organizaciones en las que participan todas estas personas. Solo con este trabajo conjunto seremos capaces de superar la gran barrera para facilitar la integración y la participación de las personas con distintas capacidades en la sociedad, que es la barrera de las actitudes. Superar las actitudes pasa por todo este trabajo conjunto en todos estos ámbitos. Sin más dilación, voy a presentar, aunque me imagino que es bastante conocida por todos, por muchas de las personas que estáis aquí, a Cristina Torres. Ella va a hacer una ponencia sobre estudios culturales sobre la comunidad sorda y ciega. Es máster en lingüística aplicada de lenguas de signos por la Universidad de Gwalior. Es una universidad que directamente parece que no está en este mundo, parece que está en el paraíso, porque es la única universidad del mundo donde la primera lengua es la lengua de signos y el inglés, a pesar de que está en Washington, es la segunda lengua. También es máster de secundaria, filóloga inglesa y también, por supuesto, tiene el título de intérprete de lengua de signos. Sin más dilación, yo creo, Cristina, que ya nos cuentas y todos somos todo oídos y vista. Gracias. Buenos días. Voy a usar la lengua de signos, aunque no es mi lengua natural. Si veis que no entendéis algo, por favor, avisarme. Yo signo, pero es responsabilidad vuestra el entenderme y el avisarme. Puedo utilizar signos equívocos o a lo mejor se me escape y cuele algo de la American Sign Language, pero bueno, os lo digo para que lo tengáis en cuenta. Sin ningún problema me avisáis. Yo procedo de un pueblo de Sevilla, donde he vivido prácticamente toda mi vida. Cuando estaba estudiando la carrera, de manera paralela, hice el ciclo formativo de intérprete y el último año me fui a Irlanda y estuve estudiando su lengua de signos, aunque la mayoría ahora mismo se me ha olvidado. Regresé a España y comencé a hacer
en secundaria a estudiar un máster de secundaria. Y en ese momento me planteaba una tesitura, continuar o no con el aprendizaje de la lengua de signos. Me concedieron una beca y me trasladé a Estados Unidos. No tenía ni idea de HL, de lengua de signos americana. Estuve durante 2 años aprendiendo dicha lengua. Evidentemente al principio fue muy costoso. Y tengo que resumir en esta ponencia 2 años de mi vida en 10 minutos. Y 5 minutos de transmitiros un poco, según mi percepción, qué necesidades o qué carencias tenemos en nuestro país con respecto a las personas sordas. Cuando Elena presentaba mi ponencia y decía que venía de la Universidad Gallaudet, donde la primera lengua es la lengua de signos, no exageraba. Es decir, si una persona utiliza la lengua oral, se la tacha de irrespetuosa, puesto que prima sobre todo el uso de la lengua de signos. Ver a una persona hablando, comunicándose oralmente por teléfono o por videoconferencia, no es correcto. Es cierto que las personas que están en la universidad tienen un buen dominio de inglés, un nivel bastante académico, cuando inicié el máster necesitaba, para poder dar las clases, una serie de materiales, entre ellos cámaras de vídeo. Tenía dudas de cómo utilizarlo, si enfocándome a mí, trasladando un concepto de lingüística cognitiva, por ejemplo, o trasladarle la imagen a la persona que se lo estaba explicando, o retornar nuevamente a mí, y así todos los días. Universidad Gallaudet. Sí, estoy hablando de cuando era profesora. Sí, se me ha olvidado, disculpa. Esto es lo que os decía, avisarme. En la universidad no se utilizaba lo que era el texto escrito. Existía una diferencia a la hora de desarrollar, por ejemplo, los diferentes deberes que solicita el profesor, bueno, pues la elaboración de un artículo, de un resumen, una presentación, una investigación. Todo primaba el uso de la lengua de signos, grabando esa exposición en el aula, tantas veces como fueran necesarias. Y una vez que se hacía esa grabación en el ordenador, bueno, pues se realizaba el pertinente montaje, la elaboración del discurso, iniciando la introducción con los datos de quién era la persona que en ese momento salía, los datos del profesor, etcétera. Manteniendo una estructura fija de presentación, ¿vale? Como se utiliza en cualquier presentación de cualquier otra lengua oral. Y al final se incluía lo que era todo el material bibliográfico que se había utilizado para elaborar ese trabajo. Y todo eso se componía un vídeo, se enviaba al profesor. Y el profesor recibía el feedback con otro vídeo. ¿Esto qué quiere decir? Que yo veía 2 vídeos en mi dispositivo. El mío, el que yo había elaborado, y el que me enviaba como respuesta el profesor. De manera que según se iba visionando mi trabajo, iba recibiendo el feedback del profesor con los pertinentes comentarios. Pues esto está bien. O paraba aquí el vídeo y me decía, mira, aquí te has equivocado, no, en la teoría no es este nombre sino este otro. Hacía las matizaciones pertinentes. Y así iba discurriendo todo el vídeo. Todo en lengua de signos, como os decía antes. Eso el primer mes. Y a partir de ahí, asignando constantemente todos los deberes o tareas que demandaba el profesor. Y en inglés, había veces que también había que alternar con esa otra lengua.
porque para poder publicar también se necesita esta lengua, porque la sociedad aún lo demanda. Brevemente os voy a comentar en qué asignaturas realizábamos esto. Lingüística cognitiva. En esta asignatura, el profesor Paul Dubis impartía esta asignatura y otra muy interesante, que es, digamos, no se llama clasificadores, aunque no se llama así, no se usa ese término realmente, no es correcto. Que es una persona que ha investigado mucho sobre este aspecto, lo llama de otra manera, pero no, ahora mismo no hay signo, ¿no? Pero se refiere a eso. En inglés es depiction, que traducido al español venía a ser como la representación, para que nos entendamos, diferente de la iconicidad. ¿Vale? Hay que matizar ese aspecto. Esa sería un poco la traducción literal, digamos, de este concepto. Entonces explicaba, bueno, pues que dentro de los tres grupos había multitud de subgrupos. Si yo digo esto, mantengo esta configuración, es un tipo, o fútbol, clasificación, esta configuración, y lo hacía todo de manera visual. Y utilizaba multitud de ejemplos para definir y colocar los clasificadores dependiendo del uso que se le diera en los diferentes subgrupos. Es un tema muy, muy específico y propio de la lengua de signos, fruto de una larga y profunda investigación. Otro profesor, Julie, el apellido es complicadísimo, casi que no lo vamos a decir, es alemán, para que lo tengáis en cuenta. Ella trataba el tema de la fonética y fonología. Y hablaba un poco de las características que conforman un signo, los diferentes parámetros. Pero, insisto, la forma de enfocarlo de esta profesora es un poco distinto a lo que nosotros estamos acostumbrados aquí. Cuando hablamos del parámetro de la configuración, por ejemplo, se usaba de Vietnam. Este u otro signo, hay una configuración procedente de este país que es esta, que nosotros no la usamos y que ni nosotros ni la lengua de signos americana existe, pero está dentro de una clasificación de las diferentes lenguas de signos que existen en el mundo, en la que prima mayoritariamente en todas las lenguas de signos unos parámetros, unas configuraciones muy concretas, pero eso no quita para que exista otras y que sean objeto de estudio y de investigación. Que esa investigación puede incluso llegar a ser de larga duración, puede comprender un año entero. Esta asignatura era muy importante porque primaba el respeto de la comunidad sorda hacia las investigaciones lingüísticas que se desarrollaban, de manera que cuando se profundizaba en esa investigación, se tenía mucho en cuenta los resultados que se obtenían favorables o no hacia esta comunidad. ¿Cuál era el objeto? ¿Hacia quién o qué nos dirigíamos? Entonces, había que explicarles a las personas sordas del porqué de esta investigación. No de manera complaciente, sino teniendo en cuenta que ellos son un elemento importante también de esa investigación. Otra asignatura
creo que es la más importante hoy por hoy, la empatía de Pitzler, es un apellido procedente de Taiwán. Ella hablaba sobre el lenguaje adquirido. Muchas veces no le damos la importancia necesaria que tiene en la adquisición del lenguaje en una edad temprana, ¿no? Cuando hablamos de bebés. Y consideramos que es fundamental. De hecho, hay muchas investigaciones que lo avalan, ¿no? El contacto inmediato de la lengua de estos niños favorece luego su desarrollo. Y es muy importante que lo conozcan. En primer lugar, las personas sordas sean conscientes de ellos para que sepan qué es, de qué manera transmitirla, de qué manera volcar ese conocimiento, pero también por parte de las personas oyentes. Somos conscientes que el 95% de los bebés sordos nacen en familias de entornos oyentes. Pues que estas personas también sean conocedoras de esa importancia, de esa necesidad. Y las investigaciones lo avalan. Por eso considero que esta asignatura es la más importante de todas las que os he mencionado. Por ejemplo, en psicología hay una teoría que se denomina teoría de la mente, que dice que todos los bebés a los 4 años, digamos que tienen un despertar cognitivo que hasta ese momento no son conscientes de ese pensamiento diferente. A partir de esa edad es cuando empiezan a construir. Si surgen problemas, puede llegar a producir autismo o puede ser algo que viene derivado de un aprendizaje tardío, incluso de un proceso de autismo. Cuando los padres son sordos y el bebé es sordo y se produce ese despertar, a diferencia de padres oyentes con bebés sordos o padres que tienen esa incorporación tardía a la lengua, les va a costar obtener los resultados que obtendrían esos niños que sí han tenido esa iniciación inmediata en el desarrollo de diferentes conceptos, diferentes materias, matemáticas, etc. El primer año de vida de un bebé, si no tiene ningún contacto con una lengua, afecta directamente a su desarrollo cognitivo. Habría multitud de investigaciones que avalan lo que estoy diciendo. Y yo casi que estoy pensando al mismo tiempo que voy hablando que el otro año voy a pedir a la profesora que me acompañe, si tengo la oportunidad de participar en otro foro, porque creo que sería importante. Hace 2 meses... se elaboró un material, ella lo llama libro, yo lo llamo videolibro, del tema este que estamos hablando, de la adquisición de 3 lenguas. Lengua inglesa oral, escrita y lengua de signos americana. Yo cuando lo vi, los conceptos, las teorías, las investigaciones, todo lo básico que ahí se recogía en la adquisición de estas lenguas por parte de los bebés, los pensamientos, el discurrir de esos padres y madres en la comunicación de esos hijos cuando interactúan, todo explicado en ese material, fundamental para padres y madres sordos, pero también oyentes, material novedoso por otro lado, porque creo recordar que empezó a trabajar hace 4 o 6 años, contando con multitud de profesionales, pero la presentación de este material ha sido recientemente, hace 2 meses. Yo participé en esa presentación y me admiró muchísimo
Os lo aviso por si acaso vosotros queréis verlo, aunque ya digo que es lengua inglesa oral y lengua de señas americana, pero no quita para que sea traducida a las lenguas de nuestro país, que quizás también sería interesante. En el departamento de lingüística he tenido varias asignaturas, pero podía participar en otras asignaturas de otros departamentos. Por ejemplo, literatura de la lengua de signos. El profesor número uno de esta asignatura hacía actividades centradas en literatura en lengua de signos, no traducida a lengua de signos, con sus características, con sus registros similares a la literatura oyente, pero también recogiendo las especificidades propias de la lengua de signos, que las hay, y que faltan todavía muchas por descubrir. Yo en mi carrera, cuando estudiaba aquí en España, a mí la literatura me encanta. Cuando estuve en Gallaudet y fui consciente de todo lo que había, pero también de todo lo que había por trabajar, me di cuenta del camino tan largo que nos queda aún. Y además es muy interesante porque la literatura va ligada a la cultura sorda. Y en algunas ocasiones, en estos contextos, se critica el hecho de que se hable mal de lo que es la cultura oyente, pero son conocimientos propios de la lengua. Por ejemplo, con los codas, cuando un niño sordo va al logopeda y el logopeda le está intentando transmitir, bueno, pues una serie de conocimientos, y por lo que sea, porque no quiere, no le apetece, porque realmente no entiende, busca estrategias para evitar hacer esos ejercicios. Come ajo y cuando llega el momento de trabajar con la logopeda, claro, evidentemente le apesta, recibe el olor del ajo que ha comido el niño y mantiene la distancia, hasta bastante distancia, que puede llegar a decir, mira, no es necesario que vengas a clases de logopeda. Pues estas anécdotas son propias de la lengua, de la literatura de la lengua de signos, que vienen recogidas con sus registros, sus estructuras. U otra, por ejemplo, que a mí me encanta. Compañeros míos, que son la mayoría sordos, y dos codas, otro compañero y yo, y la profesora sorda. Y yo veía que decía, mira, mira, míralo otra vez. Sí, sí, está bien. No, no, otra vez y otra vez. Cuatro veces. Y tú fíjate en el último signo. Y ahí era cuando nos dábamos cuenta de que decía, la frase decía, es importante signar para comunicarse y disfrutar. Esto es cómo se signaba. Si os dais cuenta, con todas las palabras lo que deletrea es fac. ¿Entendéis lo que quiere decir? Es decir, estaba haciendo un juego entre lo que son los términos con las primeras letras y lo que signaba. Claro, las personas no nos dimos cuenta solo, o sea, no fuimos solo las personas oyentes las que no nos dimos cuenta, sino también las personas sordas. Estos pequeños matices, estos juegos con la lengua, con los recursos y demás, tienen que aprenderse. Yo aprendí francés escrito en otro departamento. El profesor era africano, yo oyente, el sordo, lengua de signos americana, la mía y la suya no es la misma, dentro de clases sí se utiliza, y él me impartía la clase y yo veía la situación un poco, contextualizaba dónde me encontraba, compañeros sordos americanos, profesor africano, yo europea,
el sordo, yo oyente, él me está enseñando a mí una lengua oral, tanto oral como escrita. Haceros un poco la composición del lugar. Es extraño, pero es posible, es factible, ¿por qué no? Yo he sido profesora de inglés. He trabajado con alumnos de diferentes procedencias, de muchos de África, de Asia. Sus lenguas escritas, en algunos no hay abecedario, o escriben de derecha a izquierda. Todo eso me hacía pensar, bien, ¿y ahora yo cómo introduzco la enseñanza de la lengua inglesa? Con esta diversificación de procedencias, de conocimientos, de lenguas, etc. Pero sí se conseguía, porque si no tienen los conocimientos suficientes de inglés, no pueden acceder a Gallaudet. Con lo cual, sí o sí, venían hambrientos de aprender esa lengua. La lengua de signos americana no es la mía, tampoco de alguno de los alumnos, pero sí se utilizaba en el aula, con lo cual el esfuerzo compartido que teníamos ambos era bastante alto. Compartíamos también otras cosas, que era una cultura, digámosla, internacional, independientemente de las razas y procedencias. Y otro tema importante era la sordoceguera. Ver charlas de personas sordociegas era interesantísimo. En máster, en doctorados, personas con un currículum impresionante, donde además acudían multitud de personas sordociegas. Se desplazaban de diferentes puntos del país a Washington, a la universidad, a participar en esas charlas. O sea, era alucinante. Exponiendo incluso su propia literatura distinta de la literatura de la lengua de signos. Ah, una cosa a comentaros. La semana pasada, por primera vez, se reconoció la lengua de signos de las personas sordas como lengua propia de ellos, dentro de la universidad. Por primera vez en el mundo se dice que tienen unas características propias, que tienen una lengua propia. Yo durante 2 años he visto trabajar mucho a las personas sordociegas para conseguir lo que han conseguido la semana pasada. Y somos conscientes de todo lo que falta por trabajar y por seguir caminando. No sé cómo voy de tiempo. Muy mal, Cristina. Lo estoy pasando fatal porque yo seguiría viéndote aquí, pero tenemos un horario rapidísimo. Un minuto. Creemos que aquí lo que necesitamos son carreras para personas sordas o buenos signantes, que tengan adquirida la lengua con anterioridad y que una vez que estén estudiando la carrera estudien historia de la comunidad sorda, movimiento asociativo, derechos, que tenga una buena presencia de la lengua de signos en el ámbito universitario, adquisición de esta lengua por parte de los bebés, metodología de enseñanza de la lengua de signos y de español para personas sordas, pero lo más importante es contar con recursos educativos. Un niño de 6 años que dispone de diferentes materiales de diferentes ámbitos con su lengua, de igual modo que tienen los niños oyentes, es un derecho. El poder contar con material audiovisual para poder adquirir esos conocimientos, poder trasladar sus dudas al profesorado y que sea entendible, eso es lo que necesitamos en este país. Ya está. Gracias y perdón por el tiempo que me he demorado. Sí.